¿Sabes quién tiene curro? Yo no. Pues ahora sí, pero no te preocupes, que no es nada serio, porque solamente hay que ir a cuidar el perro de una vieja. ¿Cuánto cobramos? 50 euros. ¿Sí? ¿Vosotros sois Adela y Muerto? Sí. Pues pasa. Encendes la luz. ¿Y el perro? Es muy grande. Ah, eso. Venid. ¿Y por qué está ahí? ¿Está enfermo algo? No, es que molesta mucho. Solo sale para hacer sus necesidades. Hay que sacar al perro de ahí. Me faltan ganas, la verdad. Tengo la sensación de que si vamos, va a venir la señora y nos va a arrancar un ojo. Mira, pues si tanto miedo te da, cogemos un par de navajas y ya está. Pero el perro lo sacamos de ahí como me llamo muerto, ¿verdad? Pero tenemos navajas. Voy a coger un par de cosas. Bueno, vale. Es que la señora me da todo el car. No hace falta que lo jures. Yo no sé si quiero ir, ¿eh? Tenemos que ir. Necesitamos la pasta y sobre todo hay que sacar el perro. Bueno, habrá aquí. Podéis pasar. Vuelvo por la mañana. Vale. ¿Te acuerdas de dónde está el perro? Sí, ¿por? Pues ve a soltarlo y yo voy a inspeccionar un poco la casa. Vale, pero querías cobrar los 50 euros, ¿no? ¿Cómo lo sacamos de aquí sin que la otra se entere? Mira, da igual, lo atamos fuera justo cuando esté a punto de venir ella y le cobramos los 50 euros en cuanto venga y nos largamos. Y lo sacamos luego. Pues puedo ver. Tengo el perro. Solo es para dar el perro y listo. Vale, vale. Ven aquí, ven aquí. Tío, esta vieja tiene libros de Franco. ¿Te das cuenta que estamos en casa de una loca franquista? Ya, si ya me daba miedo antes, me imagino ahora. Tenemos que irnos de aquí. Mira, lo primero, eso es una gilipollez. Lo segundo, ¿qué va a hacernos? Hablarnos de la Fundación Francisco Franco. Coge todo, nos ponemos a mirar a ver si encontramos la comida del perro y ya. Necesitamos el dinero y sacar el perro de aquí. Toma, vamos a buscar, vamos. Mira, vete tú para esta habitación y no, voy a la de... No, yo solo no voy. Mira, vente conmigo a la del perro. Yo creo que no le da de comer. Pero tendré que comer. Mira, vamos a mirar aquí. Vamos.
Dime que acabas de ser tú. Debo pintar que fuera yo. No, vamos, ¿qué coño acabas de ser eso? ¿Qué es esto? ¿Y si es la llave del sótano? Vamos a mirar. Vamos. No hay luz. Da igual, deja la puerta y así me cago. ¿Qué coño acaba de ser eso? ¡La luz de esa con el scooter! Voy, voy. No los tengo. ¿Cómo que no los tienes? ¿Qué cojones? No lo sé, pero no hay nadie. ¿No piensas ayudarme? Tengo que hacer una llamada. Oh, ya me están llamando ellos. ¿Hola? Sí, son 50 euros la noche y lo único que tienes que hacer es cuidar del perro.